Hola, ¿cómo están mis amigos, mi gente bella? Yo soy Helmi Portillo y va a ser un placer llevarle la encuesta de este día. Andamos en este mes de mayo preguntándole a las personas cuál es una de las mejores anécdotas que has vivido con tu mamá. Andamos en la calle porque nos encanta andar en la calle, ¿sí o no, Sammy? Para que vean. Y vamos a preguntarle las mejores historias de sus vidas. Cuando ya estaba en mi adolescencia, me gustaba lo que era salir, ¿verdad? Y todo eso. Entonces un día me acuerdo que ahí en mi pueblo, ¿verdad? En San Luis Santa Bárbara, ese día yo fui a una fiesta, ¿verdad? En escondidas. Y me acuerdo que ese día, pues, yo llegué, bueno, para en aquellos pueblos en aquel tiempo era tarde, ¿va? Las 11 de la noche. Bueno, yo me acosté a dormir y todo. Y me acuerdo que al día siguiente ella me dice, va a desayunar, sí. Y me acuerdo que ese día me castigó y todo. Es lo que recuerdo. Bueno, mi madre ya estaba muerta, va, hace 3 años, pero yo eso lo recuerdo como siempre, lo voy a recordar. Una anécdota o historia que la marcó con su madre. Pues, ¿qué te puedo decir? De seguro fue la vez que me la escapé para ir a bailar, estaba en el colegio. Era un poco tremenda, pero al fin, que cuando se dio cuenta eran 15 días, ya no me hizo nada. ¿Pero esas fiestas o incurrió con sus amigas o con amigos? Con amigas, estaba pequeña. ¿Cuántos años tenía? Algunos 16. ¿Y la castigó? No me hizo nada porque ya han pasado 15 días. Ah, entonces vino a dar cuenta. Bueno, un saludo para Telma Méndez. Ahí está en casita, andamos trabajando. Para que vea, madre, Telma anda haciendo cosas buenas, ya no se está portando mal. Un saludo, madre. Yo sé que el domingo es pues, una fecha muy especial para todos. Te recuerdo siempre, te voy a recordar siempre. Sé que desde el cielo tú me estás viendo y te mando muchos saludos, madre mía, te amo. Les aseguro que ese saludo me quebrantó el corazón. Así que vamos a seguir haciendo la encuesta. Cuando me le iba a escondidas y me pegaban, puede ser una anécdota. ¿Y con quién se iba a escondidas? Con mis amigas. ¿Y qué hacían con sus amigas aparte de a divertirse nada más? Pues tal vez ir a beber, cosas así. Ajá, una pregunta. ¿Esas salidas con sus amigas fue el retoño de estas niños que están acá? Sí, una de ellas. Entonces, por andar en la calle o por andársele escondiendo a su mamá o saliendo sin permiso de su mamá, le tocó que ser mamá ahora. Así es. Sí, eso me tocó por andar, no obedecer. Aquí tengo. Feliz Día de las Madres. Ok, igual. Babe, gracias, quiero decir, perdón. Igual. Bueno, yo me acuerdo que una vez me dice mi madre, va, vamos a traer unas calabazas, que son unas, no sé si ustedes las conocen, unas calabazas que, no, de hacer tortilla, para echar tortilla, que nos vamos, va, a traerlas, y en una de esas venimos cargados, va, entonces yo vengo por descansar, pongo la calabaza en el pie de un árbol, y era falta, va, y la calabaza se fue de rodada, entonces cuando la calabaza se fue de rodada, claro, tuvo que quebrarse, pues. Se quebró, sí, cuando ya mi madre miró que se quebró, vino y agarró una vara y mira, plau, plau, no me la perdonó, no me la perdonó, pero yo le agradezco a ella, ¿me entiendes? Sí, y un saludo para todas las madres este domingo, que la pasen bien, sí, que la pasen muy bien y el que tenga a su madre que la cuide, sí, que la cuide, porque, a ver, sinceramente, a veces cuando uno tiene a su madre, no la valora, y cuando ya muere, ahí, pucha, ahí uno sabe qué es lo que ha perdido. Mientras tanto, uno no sabe nada. Entonces, a uno que ya perdió a su madre, ya sabe cuánto le duele a uno. Sí, uno cuando está cuando está cipote, le desobedece a la mamá y lo sigue para pegarle, y en veces le pega por desobediente. Pero feliz día de la madre, ¿va? Porque la madre es principal en esta vida, primeramente Dios y de ahí la madre. Yeah. Ah, porque tal vez desobedecí en que me mandaba a hacer un mandado o cualquier cosa así. Si ya, no me quedaba con el vuelto. Lo que pasa es que uno es desobediente con la mamá cuando está a cipote y todo eso. Pero todo eso uno ya cuando ya está adulto lo reconoce, va, y uno
uno pues recapacita ya después. Bueno, ya vieron mis amigos todas las historias y anécdotas que nos contaron estas personas de todo lo que pasó con sus madres. Yo tengo también muchas anécdotas e historias. Mi mamá me sonó mucho para ser la persona que soy ahora. Estoy muy agradecido con Dios porque todavía la tengo con vida y desde acá, madre mía, te mando un saludo. Feliz Día de las Madres, te amo mucho. Que Dios te bendiga y te dé muchos años de vida. Y amigos, Polet y Quintero, cuéntenme ustedes, ¿qué anécdotas o qué travesuras hicieron cuando estaban pequeños a sus madres?